Hola amigos, bienvenidos a una nueva review, que hace mucho que no hacíamos review, pero ahora nos mandaron varios productos de Red Fish, que van a ir viendo. Hay muchos que son chiquitos, que lo vamos a mostrar en la pesca. Esto no, esto da aparte, esto es una trampa para mojarras. ¿Se acuerdan que ya había en el canal alguna trampa para mojarras? No sé ni bien cómo se abre esto. Había en el canal alguna trampa para mojarra hecha con bidones de agua. Bueno, vamos a ver ahora qué... ¿Qué onda con esto? Tiene 1, 2, 3, 4, a ver, no, pero vamos a contar desde ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 entradas. Queda como un paraguas sin la manija. bueno, le vamos a incentivar porque ahora hace frío ya, así que las mojarras no están en una actividad muy óptima, que digamos. Así que lo que vamos a hacer, la vamos a incentivar un poquito con pan. Le vamos a meter unos cachitos de pan adentro. Ahí está, ahí zafó. Y ahí la cerramos de vuelta. No hay mucho más para decir. Ahora hay que probarla. Vamos al tanque de las mojarras. Bueno, gente, vamos a probar el porta mojarra. Porta no, perdón. Trampa para mojarras. ¿Qué es? Ya está mojada porque está viendo cómo se desarma. Traba y básicamente queda como un paraguas sin palo. Vamos a poner unas miguitas de pan y vamos a mandar, enfoca acá, vamos a mandar a donde sabemos que hay mojarra. En este caso apoya en el fondo, así que no hacía falta atarle nada, no habría que atarle algo. Y bueno, esperamos un rato y vemos qué pasa. Después de media hora, vamos a ver, un poquito más de media hora. Bueno, vamos a tener un balde vacío y ahí está el mojarrero. Vemos alguna mojarra adentro, pero no sé, ahora vamos a sacar a ver qué pasa. Bueno, camarógrafo. Fíjate ahí, a ver, cuando la levante. Sabes que no me quiero mojar, está fría el agua. Eso también, estamos ya en época fría. Los bichitos ya... Ay, buena cantidad. Vení. Mira la cantidad que hay. Y es grande, chica, mediana, de todo tipo. Y vamos a ver si la podemos sacar. Vos no me vas a tirar la cámara al agua. Ahí está, acá está el cierre. Ahí está. Pará, vamos a abrir el cierre en el agua, que no sufra lo menos posible. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a sacar el agua. Esto no lo practicamos nunca porque no sabíamos cómo era. Aleja un poquito la cámara, por favor. Sacas una. No pasa nada. Ya va, ya va, ya va. Espera que tengo mucho de este lado. A ver, en real. Mira, yo. Mira que. Qué manera de mojar, Rachi. Impresionante, impresionante. ¿Se ven ahí? Sí, ¿no? Mirá. Increíble, increíble. Bueno, gente, esto, la verdad, quedaron algunas mojarras adentro. No sé cómo se puede sacarla. Está complicado el tema de sacar la más chica. Pero están todas vivas. Quedan algunas enganchadas. Y todas tienen que ir al cierre, ¿no? Acá. Tengo una. Ah, acá también tengo con una. Mira. Acá está. Ten, ten. Ahí, anda para el balde. Ahí está. Vale. ¿Qué queda? Nada. ¿Queda alguna? No tiene ninguna. Bueno, ahora vamos a ver cómo se guarda. La secamos. Para. Aparecieron dos mojarras más. Ay, bueno, esta me cayó. ¿Ves? Bueno. Sí, están vivos. Bueno, ahora para venir a ver cómo se cierra esto. Tipo paraguas. Es medio el paraguas de la abuela. Impresionante. La cantidad de mojarras que sacamos. ¿Y esto que te gusta? Ah, pará, esto se llama que mojarra y medio que. Bueno, me lo voy a creer. Mojarrón, bueno, firmó acá que la alargamos.
Vale, pues bueno. Si ya hay alguna muerta, va a quedar arriba. Adiós los gordos. ¿Quedaron? No, están todos vivos. Bien vivos. Espectacular. Espectacular. Ahora vamos a guardar. ¿Vos estás enfocando por cualquier lado, no? No, no. No, no. No, no. Después voy a ver el video, no, no. Espectacular. Lo bueno que es esto. A mí me quedó una acá, mirá, diminuta. Quedó una. Minusca la minusca. Chiquitita, chiquitita. Ahora te voy a abrir para sacarla. Otra vez. Una cosa increíble, amigos. La verdad, un resultado que no me la esperaba. No me la esperaba. Yo pensé que iba a dar. En esta época, con lo inactiva que están las mojarras, pensé que iba a ser medio flojo, pero no, no. Una cosa increíble la cantidad de mojarras que entraron. Yo había probado con pan con los otros bidones y no notaba diferencia, pero nunca lo había hecho con este frío. Está fría el agua, ya está frío el día. Estamos en una época complicada. Pero bueno, la trampa esta resultó, la verdad, que muy, 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 pero muy buena. Me gustó mucho. Es más, la voy a llevar cuando hagamos pesca de arroyo. Atarla ahí con un piolín y tirarla. Nunca se sabe. Pescadito chiquito que ande, pero casi seguro que se va a meter. Gente, espero que les guste y bueno, vamos a seguir con la review. Hay muchas cosas para hacer review. Chao, gente.